sé si soy ambicioso, pero me llama el dinero. Estoy caro, estoy costoso, derroche en el extranjero. ¿A dónde irás a parar cuando el director de la película diga no más y quien craneó todo este guión en tu papel escríbela, Dios? Ya que viviendo en bajo estilo te has forjado un mal destino, soñando, jugando a ser malo, a lo prohibido echando mano, balbuceando abracadabra y pisoteando de Dios la palabra. Ahora se baja el telón. Rines bañados en oro y en los pies una edición especial. Tú repites como un loro porque sabes que soy el oficial. Las cosas que digo me salen de los cojones. Yo sí sé real, ustedes son de cartones. Mi mamá me dijo, tú vas a hacer millones. Y yo le creí, estoy haciendo. ¡Alto ahí, policía! ¡Vieron cómo los pillo! Ustedes pensaban que sí iban a salir con la de ustedes, ¿verdad que sí? Después que se desaparecieron, cállate la boca que yo no estoy hablando contigo. Estoy hablando con los tres. O tú eres el jefe aquí. Aquí la ley soy yo. Ustedes no se van a salir con la de ustedes. Amárralos, espósalos. Que de aquí van para el hoyo. Ya los tenemos, Mario. Fin de juego. Sí, game over. Y si no entienden, se les acabó el guiso. ¿Qué te pareció el peo ese en casa de la matrona? Mira, patrón, para serle sincero, al principio estaba más asustado que un ratón en fábrica de trampa, ¿oíste? Pero después me divertí, patrón. Tenía la adrenalina, patrón, al 100%. Me acordé de todo ese tiempo que pasé jugando PlayStation, amaneciendo, usted sabe, jugando jueguitos de soldado. Ah, papi, pero no es lo mismo. ¿O tú pensabas que eso era un juego de PlayStation que tenía las balas, tenía un botón? ¡Pum! Le dabas pausa y se paraba la bala. No, chico, no es lo mismo. Patrón, es que todas las balas pasaban por encima mío. Esa es la ventaja de ser enano, usted sabe. Papi, pero esto es una vaina. Yo creo que vamos a tener que quedarnos un tiempito aquí en Miami, ¿viste? Papi, no podemos dejar a la matrona sola. Hay que conseguir a la gente Luca Montini. ¡Bum! Papi, hay que defender a la matrona. Pero bueno, patrón, va a tener que comprar unos jugueticos buenos, ¿oyó? Para enfrentarnos a la gente de Montini. Porque con el controlcito de PlayStation no creo que les vamos a ganar. ¿No cree usted? Ah, bueno, papi, perfecto. Pero ya va, papi, vamos a comer porque este lugar aquí, para que tú lo tengas claro, es uno de los mejores restaurantes de comida colombiana, papi. La mejor comida paisa de toda la bolita del mundo. Aquí. Vamos a meterle esta vaina una vez. Muchas gracias, patrón. Pero me puede dar el chorizo a mí. Ay, papi, entonces se me destiñó el enano. ¿Cómo lo quiere, papito? Ve, dígalo. ¿Lo quiere enterito? Pues rodadita, usted diga. Como venga de fábrica. Pero bueno, tú respetas al patrón, papi. ¿Qué te pasa, chico? Se les acabó el reinado aquí en los Estados Unidos. Los voy a mandar para su país en una lata de jamonilla. Específicamente a ti, que yo sé que tú fuiste el que desapareció esas tres agentes. Y tú, el que dio la orden. Tú te callas en la boca y hasta que yo no termine de hablar, tú no hablas. ¿Qué tienes que decir? Porque somos amigos, que nosotros somos amigos. ¿Mi amigo? Tú no eres mi amigo. Yo nunca te he visto en mi vida. Para que sepas. ¿Y tú qué es lo que estás hablando? Dime. ¿Cuál es su nombre, agente? ¿Para qué te importa saber mi nombre? Agente Rosario. ¿Agente Rosario? Sí, para servirle. Agente, yo creo que podríamos conversar. ¿Hablar de qué? ¿Me vas a llevar a comer? No, pero pues es que conversemos, ¿no? Y lleguemos a un acuerdo. ¿A qué acuerdo tú quieres llegar? Oye, pero va acá. ¡Ey! ¡Tú cállate! No, rápido. ¡Oye, cállate! ¡Tú cállate la boca, brother! ¡Que yo no quiero hablar contigo! Tú me agradas, dime, papá. La gente, no sé, creo que podemos solucionar las cosas. ¿Pero me vas a decir qué es lo que me vas a explicar o querés que te metas para aquí, para el freezer, para que te conviertas en hielo? ¡Dime! ¿Quieres convertirte en hielo? ¿Qué tienes que ofrecer? ¡Dime, habla!
Dime, ¿qué me vas a ofrecer? No, dime. Podemos hablar la parte, tú sabes. ¿Hablar la parte? ¿Qué más aparte tú quieres? Entre tú y yo nomás. Habla aquí ahora. Entre tú y yo. Ah, ¿tú quieres hablar la parte conmigo? Y sacar esa cara y sangano este de que está atrás. Ah, ¿sí? Tú no eres el jefe. Dame un brequecito. Al respeto, que no soy un oficial. Déjame solo con ellos. Yo te voy a mantener al tanto de lo que se habla aquí. Dame brequecito. Vaya. ¿Qué ustedes se creen? ¿Que yo soy un corrupto? ¿Que van a venir a sobornarme a mí? Nadie está hablando de eso. Entonces, ¿para qué me quieren mandar a sacar a mi compañero? Cuéntame. 10,000 al mes. ¿10,000 pesitos al mes? ¿Mm? ¿Qué tú te crees que yo soy una prostituta? Son 30,000. ¿30,000? Sí. ¿Qué tal 35? 35 minutos en el freezer para que a mí me dejen de estar sobornando. ¡No te rías, huele bicho! Yo no me estoy riendo. A ver si esto acá adentro te causa risa. ¿Alguien más me va a querer seguir sobornando? ¿Ah? No, pues yo sí le doy los 35, los que pidió usted, los 40, le doy 40. ¿Sí? ¡Pare! ¡Ve acá! ¡Ve aquí! Que esta gente me quiere sobornar a mí. Explícales a ellos quién yo soy. Sobornar a nuestro mejor agente. ¿Mm? A un hombre con una carrera intachable en la DEA como gallo. ¿Qué más lo veo? Hacer, ustedes están locos. ¿Y saben por qué? Porque yo soy insobornable. Ya estamos un pasito de ser el jefe. Sí. Dale, sal para afuera. ¡Pero rápido, brother! ¿O quieres 35 minutos más? Pero que le pasa a este pendejo. O sea, Está bien. Ven acá, ¿por qué se han tardado tanto los refuerzos? Jefe, ya ha pasado bastante tiempo. Yo acabo de llamar hace 5 minutos, me dijeron que estaban de camino. Se están tardando mucho. Agente Gallo. Dime. Qué pena, es que... ¿Será que puedo ir al baño? Es que esta mañana desayuné con bandeja paisa y estoy que me... Ay, la bandeja paisa. A mí me ha pasado eso. Yo personalmente te voy a llevar al baño, venga. Gracias. No me agrada. Ay, me agrada, papá. Agente Gallo, yo voy a todo acá. Sí, sí, encárgate de ello. No se vayan, güey. Pero calma, mano. Ya va a volver. ¿Cómo es que te llamas tú? Mi nombre es Armando. ¿Armando qué? Armando Bareto. O sea, de armar el Bareto. Yo la quiero a Esmeralda y yo necesito que venga conmigo. Pero es que tú no entiendes. Pero ¿tú me entiendes? Pero tranquilo, mando, ya va a volver. Igualito, una no es ninguna, como dice. ¿Cómo? Así que una no es ninguna. Ya vas a comenzar vos. ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para que te dejara? Pues yo estaba ahí, en esa reunión, en ese rancho y... ¿Y qué? La morra... ¿Qué? La morra me vio. Ah, ¿con otra? Ay, no, hermano. Reacciones, que las cosas no son así. Hermano, eso pasa mucho. A mí me ha pasado como 5 veces. Sigue bebiendo mejor. Sigue bebiendo. Cállate tú. ¿No te la aguantas, güey? Todos los días. Todos los días son eso. Usted calladito. Calladito, que se me vea más bonito. No peleen. Que el que necesito papacho soy yo. Y yo necesito un apapacho de mis amigos. ¿Qué hiciste? ¿Por qué te dejó? Por bueno no es. Pues estaba en la reunión. Y estabas con viejas, ¿verdad? Pues no, estaba escapando. Eso es lo peor. Eso es lo que yo quiero, escapar. Yo quiero escapar. Sin salir volando como una mariposa. Oh, ¿y ahora te querés volver mariposa? No, como un ave. Cállate mejor. Cállate. Cálmate, si aquí vinimos solamente a hacerle terapia al muchacho. Quédate tranquila. Ahora sí, dime, ¿qué es lo que quieres ofrecerme? El patrón está dispuesto a pagarle $40,000 mensuales durante un año si usted nos colabora. Antes de yo poder colaborarle a ustedes, primero tengo que deshacerme de mi compañero. No pueden haber testigos. Bueno, hágale. Mira cómo se hace esto. Cianuro, con esto se cae hasta un elefante. Vamos. Ahora te sientes mejor, ¿verdad que sí? Sí, gracias, señor. Qué bueno. Compañero,
Yo traje comidita, ya que esta gente se está tardando mucho. Cómase eso ahí tranquilo. ¡Coño! Empanadita con el hambre que no tenía. ¿Y ven acá, esto es de carne ripiado? Sí, de carne. Lo que sea, si estoy volado al hambre. De ahora en adelante van a hacer negocios conmigo. ¿Cuánto es que me van a ofrecer? No, pues yo a usted le quiero ofrecer $40,000 en efectivo todos los meses por un año para que trabaje con nosotros. No sé qué me dice usted. Me parece bien. Trato hecho. Bueno, pues a partir de este momento usted pertenece al grupo de los extraditables y al cartel, nuevo cartel Miami. Perfecto. Leo, ¿dónde estás que no te veo? ¿Cómo estás todo, papi? Bien. Papi, lo mismo de siempre, por favor. Aquí me pone una cuarta. Gracias, Leito, papi. ¡Caramba, químico! ¡Ah, el placer es mío! Ay, hermano. Mira, Chepe, yo estaba por hablar contigo. ¿Y eso? Cuéntame. Usted sabe que yo estoy teniendo mucho problema con mi mujer. Sí, estoy teniendo mucho problema. Hermano, lo que pasa es que estoy perdido en el alcohol. ¿Y qué necesita de mí exactamente? Pues, hermano, ve, te voy a contar. Yo me estoy tomando por ahí unas 2 botellas diarias. Y yo necesito que usted a ver si tiene alguna voz, alguna vaina para yo dejar esta bebedera, hermano, que no me lleva por el camino bien. ¿Usted quiere dejar la bebida? Pues sí. Le tengo una propuesta. Sí. Pues yo le tengo el tratamiento, pero primero tenemos que hacer un trato, ¿ok? Ajá. Si usted deja de beber después del tratamiento que le voy a proponer, usted me da $2,000. ¿De una? No se puede echar para atrás. ¿De una? Y si usted sigue bebiendo, no me da nada. Papá, ¿esa? ¿Listo, un chefe? ¿Y qué hay que hacer? Ya le dije. Yes. ¿Cuántas botellas me dijo que estaba consumiendo diarias? Así, sí, así como a grosso modo. Así, así. Dos botellas diarias. Dos botellas diarias. Ok. Para usted dejar de beber esas 2 botellas que está bebiendo diarias, se tiene que introducir de aquí hasta aquí por el poro más grande de su cuerpo a modo de supositorio. ¡Oh! Todo eso. Todo eso. Yo siempre exagerando. Exagerando. Yo no me tomo 2 botellas. No, se toma 2 botellas. Una. Bueno, con una botella, volvemos al mismo tratamiento. Esta misma varilla, pero se la va a introducir hasta acá. Hasta acá se va a introducir por el Anastasio, sí. Yo estoy exagerando. Sí, exagerando. Yo por ahí me puedo tomar 2 traguitos diarios. 2 traguitos. Nada más 2 traguitos. 2. El tratamiento consiste en esta misma varilla, pero se va a introducir hasta la mitad de esta varilla. Hasta acá. ¿Sí? Todo eso. Todo eso, mire. 1, 2, 3 cuartas mal contadas. Ya yo ni bebo. Es más, soy astemio. Ay, usted es astemio. Yo me gusta la vida. Lo felicito. Ay, qué bien. ¿Cómo hemos progresado? Ah, qué bien. O sea, usted antes era un borracho empedernido. Perdido en el... Y ya no. No. Perfecto. Me debe $2,000. Sí, $2,000, me lo da en cash. ¿Ya no toma? ¿Cash? No tengo. No importa, claro. Míralo por el lado bueno. ¿Qué si te pones a ver? Yo perdí en el alcohol, ya no tomo $2,000. Te salva mi matrimonio. Mano, negocio es negocio. Ah, claro, hágalo, sí, muy bien. Ya no, yo ya no tomo. ¿Ok? Ahí lo tiene. Ok. Pues todo sea por dejar la bebida y por proteger mi integridad. Sí, sí. ¡Ya no tomo! Sí. Permítame. Yo no tomo. Ah, qué bien. ¡Asco! ¡Salud, papá! Leo, ¿me da una agüita? Sí, usted no me va a tomar más alcohol. ¿A dónde irás a parar cuando el director de la película diga no más y quien craneó todo este guión en tu papel escríbela, Dios? Ya que viviendo en bajo estilo te has forjado un mal destino soñando, jugando a ser malo.
a lo prohibido echando mano, balbuceando, bracarado y pisoteando de Dios la palabra. Ahora se... 3, 2, 1, acción. Pues ya que tú no me vas a decir nada, ¿qué es lo que me quieres decir tú? Cuéntame. Usted no es en tu país. A mí tú me respetas. Solo que falta que digáis. Es que la cachapa es colombiana, le decimos nosotros. ¿Cómo que la cachapa es colombiana, mano? Claro que sí. ¡Eso es venezolano! No es ningún venezolano, toda la cachapa la dice. Le decimos nosotros en Envigado. Usted al arroz con leche le echan queso. ¿Quién le echa queso? Nosotros le echamos queso. ¿Quién dice que no? No, este marica nunca jugó esa mierda. Es que me cansé. Pues ahorita me interesa así como comerme así un postre. No, un postre, que mierda, esa mierda no. Dame la bola fuera de chinazo, ¿eh?